Bueno, la verdad que sabíamos cómo ir, teníamos las cosas claras, sabíamos que la Cultu proponía jugar, así que teníamos que presionar arriba para evitar que, bueno, como no golpeaban mucho y tal, sabíamos que le íbamos a hacer daño presionando bien arriba. Teníamos claro que si jugábamos a nuestro juego, aun siendo artificial, se podría jugar bien, regaron el campo, así que no hubo problema. Fuimos dominadores del juego y pues al terminar la primera parte, en el último minuto metimos gol, que nos ayudó bastante. Y nada, segunda parte fue más de lo mismo, lo único que bueno, que un par, tres contras que nos pillaron bastante y en una de ellas pues nos empatan, además faltando 5 minutos o así. Pero bueno, tuvimos la suerte de que en una falta a borde área que nos hicieron, pues metimos en el minuto 90 o 90 añadido. Y luego pues el tercero vino eso, pues aprovechando el bajón de ellos, pues sentenciamos el partido. Sí, tal cual. La verdad que somos un equipo que no nos ponemos nerviosos, sabemos a lo que jugamos y sabemos que aunque no venga pronto, sabemos que acabaremos metiendo gol o acabaremos teniendo alguna para poder ganar o empatar el partido, sacar algo. Ya empiezo un poco tocado porque terminé la temporada pasada pues eso, con una lesión en el sóleo. Me recupero, lo que pasa que bueno, pues jugué un par de partidos y volví a recaer. Y la verdad que no fue fácil porque una lesión en el sóleo estuve 2-3 meses parado y me ha costado bastante coger el ritmo de mis compañeros. Pero bueno, poco a poco voy teniendo minutos y pues espero poder jugar más ahora la segunda vuelta. Sí, sabemos que Baracaldo siempre está ahí, ¿no? Siempre está entre los 5 primeros. Allí además es un campo bastante difícil. Aunque, bueno, aprovecharemos que jugamos en casa para intentar pues, llevarles a nuestro juego y sacar los 3 puntos en casa. Sí, no, sobre todo eso. Yo creo que la verdad nosotros jugamos bastante bien, somos un equipo bastante sólido. Eso, pues tenemos que estar bastante concentrados en no cometer errores y yo creo que si no cometes errores el partido va a ser para nosotros.